English lovers, this is Jessica from SC English TV. Welcome to another lesson. Today, let's see how to say nice to meet you in different ways. Así es, hoy estaremos aprendiendo a decir mucho gusto en inglés, pero de diferentes formas, porque usualmente solamente usamos la expresión nice to meet you. Pero en este video te voy a enseñar otras maneras de decir esta expresión cuando conoces a alguien por primera vez. So, let's get started. Pues bien, acá tenemos a la famosa expresión nice to meet you. Nice to meet you significa gusto en conocerte. Pero es muy importante que tengas en cuenta que nice to meet you en realidad es la forma abreviada de decir it's nice to meet you. It's nice to meet you. Pero como siempre te digo, nos gusta ser un poquito informales, utilizar expresiones más cortas. Entonces es por eso que el it's generalmente se pierde, ¿verdad? Generalmente no decimos it's nice to meet you o it is nice to meet you, sino decimos nice to meet you cuando conocemos a alguien por primera vez. Esto quiere decir gusto en conocerte. Es un gusto en conocerte, ¿verdad? Ahora, si la persona A, letter A, says this expression, person, letter B, would say nice to meet you too. Es decir, si alguien a mí me dice nice to meet you, gusto en conocerte, pues la persona B o la otra persona le responderá nice to meet you too. Como puedes ver, simplemente he agregado la palabra to al final. To significa también. Gusto en conocerte, gusto en conocerte también. Es un gusto conocerte, es un gusto conocerte también. Nice to meet you, nice to meet you too. Pero ojo, quiero que tengas en cuenta que esta expresión, nice to meet you, solamente la vamos a utilizar una vez, es decir, en una situación con una misma persona. Quiere decir que solo la puedes utilizar cuando conoces a la otra persona por primera vez, first time. No es que cada vez que la veas le vas a decir nice to meet you, no, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque muy a menudo lo confundimos y cuando acabamos de ver a la persona, pues como despedida, también queremos utilizar nice to meet you, pero eso es incorrecto. Si bien es cierto, existe una expresión parecida para hacer ello, pues no es igual. Bien, entonces cuando nos vamos a despedir de la persona que acabamos de conocer, pues le podemos decir it was nice meeting you. It was nice meeting you. Esto quiere decir, fue un gusto conocer. Entonces, si tú te quieres despedir, debes utilizar alguna de estas expresiones. Puedes decir, it was nice meeting you. Or, nice meeting you, que es la forma abreviada. O puedes decir, it was nice to have met you. It was nice to have met you. Ha sido un gusto haberte conocido. In present perfect, right? So, that's different, okay? Eso es lo que quiero que tengas en cuenta en primer lugar, que son cosas totalmente distintas. Cuando conoces a alguien por primera vez, nice to meet you too. Or, it's nice to meet you too. Pero, cuando ya entablaste el diálogo con esa persona y pues te quieres despedir diciéndole que ha sido un gusto haberlo conocido o haberla conocido, pues entonces utiliza alguna de estas expresiones. It was nice meeting you, it was nice to have met you. Bien, y recuerdas que te mencionaba que nice to meet you no es la única forma de decir mucho gusto cuando conoces a alguien por primera vez. Pues acá tienes otra expresión. La expresión dice great to meet you, great to meet you. En este caso, great to meet you es genial conocerte. ¿Cómo responderíamos si alguien nos dice great to meet you? Igual que en el anterior caso, ¿cómo sería? La persona B, en este caso, tendría que decir great to meet you too. Genial conocerte también. Great to meet you too. Y recuerda que esta expresión es la abreviatura de it's great to meet you. It's great to meet you.
Bien, entonces, ¿cómo sería la expresión para despedirnos cuando ya conocimos a la persona y pues queremos decirle que fue genial conocerlo o conocerla? En este caso tendrás que decir, It was great meeting you. It was great meeting you. Fue genial conocerte. It was great meeting you. ¿Ven qué fácil resulta? Lo importante es tener en claro las diferencias, ¿ok? Cuando conozco a la persona por primera vez, great to meet you, great to meet you too. Pues cuando ya me quiero despedir de esa persona, le digo, It was great meeting you. Fue genial conocerte. Bien, y como te mencionaba, hay un sinnúmero de expresiones que puedes utilizar, no solamente el famoso nice to meet you. Acá, por ejemplo, tienes otra. Glad to meet you. Glad to meet you. Glad significa encantado. Entonces, en este caso estamos diciendo encantado de conocerte o encantada de conocerte. Glad to meet you. Bueno, y si la persona A, the person letter A, says glad to meet you, ¿qué le respondería en este caso person letter B, la persona letra D? Bueno, le respondería glad to meet you too. Glad to meet you too. Recuerden, glad to meet you, glad to meet you too. Encantado de conocerte, encantado de conocerte también. That's easy, right? Look, here you have another expression. Happy to meet you. Happy to meet you. Feliz de conocerte. Happy to meet you. Bueno, ¿cómo respondemos a este saludo? Entonces, en este caso, tendremos que responder diciendo Happy to meet you too. ¿Verdad? Happy to meet you too. Entonces, si alguien nos dice Happy to meet you, pues le decimos Happy to meet you too. Feliz de conocerte también. Happy to meet you, happy to meet you too. Bueno, aquí tienes la siguiente expresión que nos dice It's lovely to meet you. It's lovely to meet you. Bueno, en este caso, It's lovely to meet you es una expresión que significa Estoy encantado de conocerte, estoy encantada de conocerte. Es un poquito como si le estuvieras coqueteando a la otra persona, ¿ok? Entonces, esta expresión, It's lovely to meet you. Ok, bueno, y si alguien te dice, It's lovely to meet you, you can answer, It's lovely to meet you too. It's lovely to meet you, it's lovely to meet you too. It's lovely to meet you, it's lovely to meet you too. Estoy encantado de conocerte, estoy encantado de conocerte también. Bien, y recuerdas que hace un momento te decía que estas expresiones también las podemos transformar a despedida. Por ejemplo, en lugar de decir eres, que es en presente, puedo pasarlo a it was, ¿verdad? It was lovely. Y el verbo lo vamos a transformar a ing, ¿verdad? Meeting you. It was lovely meeting you. Estuve encantado de conocerte. ¿Ok? It was lovely meeting you. Bien, tenemos también esta expresión que es un poquito más formal, ¿verdad? Nos dice, It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Es un placer conocerte. Si alguien nos dice, It's a pleasure to meet you, nosotros le podemos responder, It's a pleasure to meet you too. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. Entonces, es un placer conocerte, es un placer conocerte también. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. Bien, y cuando ya nos queremos despedir de la persona, pues podemos decirle, It's been a pleasure meeting you. It's been a pleasure meeting you. Ha sido un placer conocerte. It's been a pleasure meeting you. Bien, y aquí tenemos una expresión bastante parecida a la anterior. Para también decir es un placer conocerte, puedes utilizar esta expresión. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Bueno, y si alguien nos dice esta expresión, ¿cómo debemos responder? Pues de igual forma, ¿verdad? Pleased to meet you too. Pleased to meet you too. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Bien, las anteriores expresiones las utilizamos cuando conocemos a alguien por primera vez y también te enseñé algunas formas de despedirte de alguien que acabas de conocer. Pero ahora te voy a enseñar algunas expresiones que utilizamos
cuando ya conocemos a esta persona y pues nos las volvemos a encontrar, la volvemos a ver. Entonces, cuando ya conoces a una persona y te la vuelves a encontrar, pues entonces ya no utilizarás el verbo meet. En este caso tienes que utilizar el verbo see. Recuerda que meet es conocer, ¿ok? See significa ver. Entonces, te puedes decir alguna de estas frases. It's nice to see you. It's nice to see you. Hey, it's nice to see you. Hola, gusto en verte. O también, nice to see you, que es la forma, digamos, un poco abreviada de la primera, ¿verdad? It's nice to see you. En una forma más abreviada, nice to see you. Hello, nice to see you. Bien, también puedes utilizar la expresión, it's nice to see you again. It's nice to see you again. Hey, it's nice to see you again. Hi, it's nice to see you again. También puedes utilizar otra expresión como it's wonderful to see you. It's wonderful to see you. It's wonderful to see you. Es maravilloso verte. It's wonderful to see you. Y bueno, puedes cambiar estas palabras, ¿verdad? Nice, wonderful, great. Okay, you can change it. There is no problem. Pero recuerda que estas expresiones las utilizamos pues cuando ya conocemos a la persona y la estamos volviendo a ver, ¿ok? Hello, it's nice to see you. Hi there, it's nice to see you. Hey, it's wonderful to see you again. Good morning, nice to see you again. Entonces puedes utilizar alguna de estas expresiones cuando ves a alguien nuevamente, cuando te reencuentras nuevamente con alguien y pues te da gusto, te da alegría verla nuevamente. Bien, ya hace un momento te enseñaba algunas expresiones cuando conoces a alguien por primera vez. También te enseñaba cuando te vas a despedir de esa persona que conoces por primera vez. También hemos visto cómo saludamos de nuevo a alguien que ya conocíamos y lo estamos viendo nuevamente. Y también ahora te voy a enseñar cómo te despides de alguien que tú efectivamente ya conoces o con la cual ya has interactuado y te quieres despedir. Aquí tienes algunas expresiones. Puedes decirle, it was great seeing you. It was great seeing you. Fue genial verte. It was nice talking to you. It was nice talking to you. Fue agradable hablar contigo. It was nice talking to you. Fue bonito hablar contigo. It was great connecting with you. It was great connecting with you. Por ejemplo, si estás haciendo una transmisión o estás chateando con alguien, pues puedes decirle esta expresión, it was great connecting with you. Por ejemplo, yo puedo utilizar esa expresión cuando nos conectamos por nuestro Instagram, que estamos haciendo en vivos semanales. Por cierto, si aún no te unes, únete, síguenos en Instagram como @easyenglishtv, @easyenglishtv, y pues allí hacemos transmisiones en vivo semanales, así que no te las pierdas, ¿ok? Allí, por ejemplo, podríamos utilizar esta expresión. It was great connecting with you. Fue genial conectar contigo. También podríamos decir, I had a great time. I had a great time. Tuve un momento genial. ¿Okay? Quiere decir que la pasé muy bien. I had a great time. Siguiente, it was great interacting with you. It was great interacting with you. Fue genial interactuar contigo. It was great interacting with you. Today, let's see personal information questions. Así es. Hoy estaremos viendo preguntas de información personal. Un tema muy importante, ya que en algunas oportunidades, cuando recién nos conocen, por ejemplo, suelen hacernos ciertas preguntas. Y la verdad es que sería muy penoso si no sabemos cómo responder a ellas en inglés. Let's get started. Ok, lógicamente la primera pregunta de información personal es preguntarnos sobre el nombre. Esto es en inglés, what is your name? What is your name? ¿Correcto? Como puedes ver, no pronunciamos individualmente what is, sino lo unimos y decimos what is. What is your name? Lo mismo acá, what is your first name? What is your first name? Pero por supuesto, es muy común utilizar las contracciones, ¿verdad? En lugar de decir, what is your name, pues podemos decir, what's your name? What's your name? Correcto.
Lo mismo pasa aquí, ¿verdad? En lugar de decir, what is your first name? Pues podemos decir, what's your first name? What's your first name? Y eso es mucho más común, ¿verdad? En este tipo de preguntas. What is your name? What's your name? What is your first name? What's your first name? Muy bien, ¿y cómo respondemos a estas simples preguntas? Bueno, pues podríamos responder de la siguiente manera. Podríamos decir, my name is, y decimos nuestro nombre, ¿verdad? En mi caso sería, my name is Jessica. My name is Jessica, ¿ok? Acá, what is your first name o what's your first name? Pues la respuesta sería, my first name is Jessica. My first name is Jessica. My name is Jessica. My first name is Jessica. Como puedes ver, esta es la forma completa, ¿verdad? Y también tenemos la forma abreviada. Muy bien, en la forma abreviada vamos a decir my names. My names. Y acá lo mismo. My first names. My first names. ¿Ok? For example, my name's Jessica. My first name's Jessica. Alright, so that's easy, right? En este caso, tú tienes que completar con tu nombre, ¿ok? Déjame en los comentarios la respuesta a esta pregunta. Sería, my name's Oscar. My name's Karina. My name's Sofía. I don't know, ¿ok? Déjame en la caja de comentarios la respuesta a esta pregunta. Good, pero no es la única forma de responder a ello, chicos. También podemos utilizar the verb to be, es decir, el verbo ser o estar, ¿verdad? En este caso, ser, lógicamente. Bueno, en lugar de decir, my name's Jessica, puedo decir simplemente, I am Jessica. I am Jessica, ¿correcto? I am Jessica. O también recuerda que puedes utilizar contracción, es decir, puedes decir, I am Jessica. I am Jessica. Lo mismo acá. En lugar de decir, my first name is Jessica, pues simplemente vas a decir, I am Jessica. I am Jessica. O en contracción, como te estaba mencionando, sería, I am Jessica. I am Jessica. Entonces ya tenemos la primera pregunta y respuesta en cuanto a información personal se refiere. What is your name or what's your name? What is your first name or what's your first name? Bien, cuando nos dicen what is your name, nos están diciendo cuál es tu nombre, ¿verdad? Podría responder my name is Jessica o también puedo responder con mi nombre y mi apellido. My name is Jessica Seña. ¿Ok? Entonces eso es lo que diferencia a una pregunta y a otra. En la otra simplemente me están preguntando por mi primer nombre. What is your first name? ¿Cuál es tu primer nombre? ¿Cuál es tu nombre? Okay? So, my first name is Jessica. En cambio, en la primera situación, pues sí puedes dar el nombre y el apellido. Okay? So, that's the difference. Now, we have question number two. In question number two, you have, what is your last name? What is your last name? ¿Cuál es tu apellido, last name, apellido, ¿correcto? Recuerda que what es la forma completa y pues si queremos abreviar, tendremos que decir what's. What's your last name? What's your last name? Ok, y aparte de utilizar last name, en algunas oportunidades habrás encontrado las palabras, por ejemplo, family name. Family name. Bueno, family viene de familia, ¿verdad? El nombre de tu familia es en realidad apellido también, ¿ok? Entonces puedes decir last name, family name, e incluso en inglés británico tenemos surname. ¿Ok? Entonces de las tres formas puede ser. What is your last name? What is your family name? What is your surname? Cualquiera de ellas es correcta. Bueno, ¿y cómo respondemos a esta pregunta? My last name is, en este caso, my last name is Seña, ¿ok? My last name is Seña. En el caso suyo, colóquenme en la caja de comentarios cuál es su apellido. Si vamos colocando number 2, el número 2, y colocamos su apellido. My last name is González. My last name is Brown.
My last name is Tejada. Ok, I don't know. What's your last name? Recuerden que también podemos hacer la abreviación, ¿verdad? En lugar de decir my last name is, podemos decir my last names. Ok, de esa forma abreviamos. My last name's Seña. Ok, now question number three. Question number three is this. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Significa ¿de dónde eres? También tenemos esta pregunta. What is your nationality? What is your nationality? Recuerda que en este caso también podemos utilizar las contracciones, ¿verdad? Es decir, podría quedar en What's your nationality? What's your nationality? Bueno, podríamos responder a Where are you from? I am from Lima. I am from Lima. Alright? Y acá, what's your nationality? Podríamos responder, I am Peruvian. What's your nationality? I am Peruvian. Ok, más tu país, ¿verdad? Cuando nos preguntan directamente por la nacionalidad, I am Peruvian. En este caso también, where are you from? Podríamos decir, I am Peruvian. Ok, I am Peruvian or I am from Peru. I am from Lima, Peru. Yes. Es muy importante que no confundamos porque en ciertas ocasiones el alumno dice I am from Peruvian. Eso sí está totalmente incorrecto, errado. Por favor, tener cuidado allí, ¿ok? I am from Lima. I am from Medellín. I am from Barcelona, ¿ok? Where are you from? Déjame en la caja de comentarios. Question number three. I am from... Ok, como te mencionaba, la manera más común de responder a la pregunta Where are you from? Pues es diciendo I am from más el lugar, ¿no? I am from Lima, I am from Bogotá, ¿ok? Pero también podemos decir la nacionalidad, ¿verdad? Where are you from? I am Peruvian, I am Colombian, I am Venezuelan, I am Mexican, I am Japanese, ¿ok? Correct. But also, it is possible to use this expression. I come from. Yo vengo de. En el caso de que no estés en el mismo lugar del cual procedes, pues puedes decir I come from Argentina, I come from Venezuela, I come from, yo vengo de. Otra expresión también muy común es I am originally from, but now I am this am. Esto quiere decir, soy originalmente de, y decimos pues de dónde somos, y luego decimos, but now I am basing, pero ahora estoy viviendo en, y decimos el lugar en el cual estamos residiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, I am originally from Lima, but now I am based in Chipping, which is a city in the north. I am originally from Lima, but now I am based in Chipping. Entonces también es una forma de responder, ¿verdad? Nos pueden preguntar de dónde somos y decimos de dónde somos, pero ¿dónde estamos ahora? So this expression is very common. I am originally from, but now I am basing. Entonces déjenme saber en los comentarios su respuesta a esta pregunta. Question number three, where are you from? Ok, la siguiente pregunta nos dice, where do you live? Where do you live? Esto quiere decir, ¿dónde vives? Where do you live? Entonces, a la pregunta, where do you live? Podríamos responder, I live in Cajamarca. Vivo en Cajamarca. O también podríamos responder de esta forma. I've been living in Cajamarca for 2 years. I've been living in Cajamarca for 2 years. Bueno, en este caso nos da la idea de que la persona no es de ese lugar, pero que está viviendo en Cajamarca por 2 años. En este caso me dice, yo he estado viviendo en Cajamarca por 2 años. I've been living in, ustedes le pueden cambiar acá el lugar, lógicamente. I've been living in for 2 years, for 3 years. Okay, so you have to change this part, alright? Okay, number five is here. Number five is this. What is your email address? What is your email address? Recuerda que la pregunta puede quedar así. O en contracción, what's your email address? What's your email address? Bueno, y esa pregunta quiere decir, ¿cuál es tu correo electrónico? What is your email address? Puedo responder, my email address is, my email address is, y decimos nuestro correo electrónico.
En este caso, my email address es sEnglish.jl@gmail.com. En este caso, la respuesta es my email address is sEnglish.jl@gmail.com. Podemos también decir es sEnglish.jl@gmail.com o de la forma más abreviada aún, it's sEnglish.jl@gmail.com. Bien, ahora quiero que pongamos atención a lo siguiente que es muy importante al momento que estamos dando nuestro correo electrónico. Ello es, por ejemplo, el arroba. Arroba en inglés se dice at. At, ¿ok? At. Bien, y punto en inglés se dice dot. Dot. ¿Ok? At dot. Muy bien, y si queremos, por ejemplo, decir guión, podremos decir score, score. O también podemos decir dash, dash, score. Incluso si tenemos guión bajo, pues podemos decir underscore. Entonces tenemos at, arroba, dot, punto, score, guión, guión bajo, underscore. Tenemos la siguiente pregunta. What is your address? What is your address? ¿Cuál es tu dirección? Pero ojo que no hay que confundir con la pregunta que dice What is your email address? Cuando me preguntan What is your email address? Me están preguntando por mi dirección de correo electrónico. Pero cuando solamente me dicen What is your address? Pues me están preguntando por el lugar donde vivo. ¿Cuál es tu dirección de tu casa? ¿Ok? So, what is your address or what's your address? Podemos responder My address is, mi dirección es, entonces, what is your address? Podemos responder, my address is 835 Roosevelt Street, or it is 835 Roosevelt Street, or it's 835 Roosevelt Street, ¿ok? Como puedes ver, lo que va primero es el número, ¿ok? 35, duo 1, I don't know, ¿ok? Primero va el número de tu casa, después va el nombre de la calle, ¿ok? Roosevelt, en este caso es el nombre de una calle, y finalmente la palabra street, que es calle, ¿ok? Esta es la forma correcta de dar las direcciones. My address is 35 Roosevelt Street. Ok, then you have this question. This question says, what do you do? What do you do? What's your occupation? What's your job? What do you do for a living? Todas estas son formas diferentes de preguntar a qué te dedicas, qué haces, cuál es tu ocupación, cuál es tu trabajo, qué haces por la vida, ¿ok? So, what do you do? What's your occupation? What's your job? What do you do for a living? Son diferentes formas de preguntar. Si alguien te hace alguna de esas preguntas, pues tú puedes responder de la siguiente manera. I am, y puedes responder, por ejemplo, I am an English teacher. I am an English teacher. Yo soy una profesora de inglés. I am an English teacher. I am an English teacher. All right. También podríamos responder de la siguiente manera, por ejemplo, I work as a waiter. I work as a waiter. Trabajo como un mesero. I work as a waiter. Podemos incluso responder de esta forma. I work in sales. I work in sales. Trabajo en ventas. I work in sales. Entonces podemos responder de esta forma. I am an English teacher. I am an architect. I am a nurse. Podemos decir, I work as a, I work as a writer, I work as a cashier, I work as a waiter, ¿ok? Podemos decir, I work in sales, I work in marketing, ¿ok? So, that depends. Now, what about you? What do you do? Ok, next question says, where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Y podemos responder de la siguiente forma. I work at Santillana in the marketing department.
¿Podemos utilizar otra preposición? Claro que sí. Podemos decir, I work for Santillana in the marketing department. Ok, entonces podremos responder de estas dos formas. Where do you work? Where do you work? I work at Santillana in the marketing department. También puedo decir, I work for Santillana in the marketing department. Como has podido notar, puedo yo utilizar la preposición at o la preposición for. So you can use at or for plus the name of the company. ¿Ok? At or for plus the name of the company. Lo que no puedes utilizar, que es un error muy común, es utilizar la preposición en. En no, ¿ok? Por ejemplo, sería incorrecto si tú dices I work en Santillana. That's not correct, that's not good. Tienes que utilizar las preposiciones at or for cuando quieras mencionar el nombre de la compañía, el nombre de la empresa. ¿Ok? Ok, next question. What's your phone number? What's your phone number? En este caso, what's your phone number? ¿Cuál es tu número telefónico? ¿Ok? What's your phone number? Recuerda que también puedes decir what's your cell phone number. What's your mobile number en inglés británico, ¿ok? What's your phone number? Correct. Podemos responder, my phone number is, it is, or it's. For example, it could be, my phone number is 995-841-325, ¿ok? Tratamos de leerlo siempre por grupos, en este caso en grupos de tres. Ok, next question is, how old are you? How old are you? How old are you significa cuántos años tienes, ok? Entonces, be careful because it's not appropriate to ask these questions all the time. So be careful who do you ask this question. Hay que tener cuidado a quién le preguntamos, ¿verdad? En algunos lugares no es apropiado preguntar sobre las edades, pero es importante saber cómo se pregunta y cómo se responde. En este caso, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Podemos responder de la siguiente forma. I am, for example, 20 years old. I am 20 years old. Digamos que esa es la forma completa, ¿verdad? Pero la verdad es que no la utilizamos tanto. Lo más común es simplemente decir I am 20. Y ya está. O simplemente I am 20. ¿Ok? Aún más corto. I'm 20 or I am 20. Ok, entonces si alguien te dice, how old are you? Podría decir, sí, I am 20 years old. Pero la verdad casi no se usa eso, más lo usan los niños, ¿verdad? I am 5 years old. Ok, pero las personas adultas generalmente utilizan más I am 20 or I'm 20. Bien, pero ¿qué sucede cuando no queremos decir nuestra edad exactamente? Pues allí digamos que tenemos tres palabritas que nos van a salvar, ¿ok? Estas palabritas son early, mid and late. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Bueno, vamos a utilizar cualquiera de estas tres palabras plus decade, más la década, ¿ok? For example, how old are you? En lugar, por ejemplo, de decir 21, 22, pues puedes utilizar I am in my early 20s or 20s. Entonces puedes decir I am in my early 20s, ¿ok? ¿Qué significa eso? Estoy en mis tempranos 20s, ¿ok? Entonces, I am in my early 20s. Early más la década. Early plus decade, ¿ok? Entonces, ¿qué abarca early 20s? En este caso, los tempranos 20 podrían ser bien 20, 21, 22, ¿ok? We don't say exactly how old are we, but we say approximately, right? 20, 21, 22, 23, yes? Okay, I am in my early 20s. Puedes cambiar de década incluso. I am in my early teens. Well, if you're very young, I am in my early 20s. I am in my early 30s. I am in my early 40s. Lo mismo con lo demás, okay? Met. How old are you? I am in my mid-30s. For example, I am in my mid-30s.
30s. Acá no estoy diciendo exactamente cuántos años tengo, pero digo, estoy en mis medianos 30. ¿Qué implica los medianos 30? For example, 34, 35, 36. ¿Ok? I am in my mid-30s. ¿Ok? No quiero decir exactamente, por ejemplo, que tengo ni 34, ni 35, ni 36. Te da una idea, ¿verdad? I am in my mid-30s. Bien, y lo otro es, por ejemplo, utilizar late. I am in my late 40s. I am in my late 40s. Late 40s me da una idea que la persona puede tener 47, 48, 49. I am in my late 40s. Puedes utilizar cualquiera de estas expresiones. Early, mid, in late, ¿ok? Para decir nuestras edades. Pero recuerda que cualquiera de ellos va con la década. Esto es si no quieres ser preciso en tus edades. So, if you ask me, how old are you? I would use one of these expressions. Now, what about you? How old are you? Well, next question is, what's your blood type? What's your blood type? What's your blood type? ¿Cuál es tu tipo de sangre? En este caso puedes responder, it's A, it's B, it's AB, it's O. ¿Ok? ¿Cuál es tu tipo de sangre? So, what about you? What's your blood type? Ok, next question. What's your ID number? What's your ID number? Esto quiere decir cuál es tu número de identidad, ¿ok? Tu número de identificación. Por ejemplo, en Perú ese documento lo conocemos como DNI, ¿verdad? Nos hace referencia entonces esta pregunta a ello. What's your ID number? Podemos responder, my ID number is, y damos el número. O simplemente podemos decir, it's with the number. Ok, next question is, what's your hobby or what you do in your free time? What's your hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tus tiempos libres? What do you do in your free time? Bueno, podemos responder, my hobby is, o podemos de frente responder, I like. For example, you can use the expression, I like, me gusta, o incluso para dar más énfasis, podríamos decir, I really like, me gusta. Realmente me gusta. I really like. Puedes decir, I like, for example, in my case, I like dancing. ¿Ok? Me gusta bailar. En este caso vamos a utilizar the ing después de like. I like dancing, I like cooking, I like singing, I like teaching, I like serving. ¿Ok? O también podemos decir, I really like. For example, I really like playing computer games. Realmente amo jugar videojuegos, ¿ok? I really like playing computer games. O también hay otra forma, por ejemplo, si somos fan de algo, podemos decir I am a big fan of, for example, I am a big fan of tennis. Yes, you know this sport, right? I am a big fan of tennis. Eso significa que esto es lo que hago en mis tiempos libres, jugar tenis. Alright, so, I like dancing, I really like playing computer games, I'm a big fan of tennis. What about you? What's your hobby? What do you like to do in your free time? So, next question could be, are you married? Are you married? ¿Estás casada? ¿O estás casado? Ok, podemos responder, yes, I am, sí, lo estoy, o podemos decir, no, I'm not. ¿Estás casada? Sí, lo estoy, no lo estoy. Otra pregunta sería, what's your marital status? What's your marital status? A esa pregunta podríamos responder de la siguiente manera. I am single, I'm single, estoy soltera. Podríamos responder, I'm married, estoy casada. Podríamos responder, I am divorced, estoy divorciada. It depends, what's your marital status? I'm single, I'm married. So, what about you guys? Answer this question. Parecido a la anterior, ¿verdad? La siguiente pregunta sería, do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? En este caso, boyfriend, enamorado.
girlfriend, enamorada. Entonces la pregunta, do you have a boyfriend? ¿Tienes enamorado? Yes, I do. Si no lo tienes, pues dirás, no, I don't. Do you have a girlfriend? ¿Tienes enamorada? Yes, I do. Sí, no, I don't. So, do you have a boyfriend or girlfriend? Let me know. Okay, next question is, do you have any pets? Do you have any pets? ¿Tienes algunas mascotas? Do you have any pets? Podemos responder yes I do or no I don't, o podemos responder diciendo la cantidad o qué mascota es, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir, do you have any pets? Yes, I have a dog. Yes, I have a dog. ¿Ok? Y podemos decir, no, I don't have any pets. Do you have any pets? Yes, I have a dog. Yes, I have a dog and two cats. No, I don't have any pets. So, do you have any pets? Okay, siguiente pregunta. Do you like sports? Which ones? Do you like sports? Which ones? ¿Te gustan los deportes? ¿Cuáles? Okay, for example, you can say, I like soccer and tennis. I like soccer and tennis. Or you can say, no, I don't like sports. I don't like sports. Okay? Do you like sports? Yes, I like soccer and tennis. Or I like volleyball and basketball. Or no, I don't like sports. So here you have another question. What languages do you speak? What languages do you speak? ¿Qué idiomas hablas? In my case, I could say I speak Spanish, English, French, and Portuguese. Four languages. Okay, what about you? What languages do you speak? Next question says, when's your birthday? When's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Bien, podemos decir, my birthday is on, and you say, or you can also say, it is, or you can say, it's. Okay, so when's your birthday? For example, my birthday is on November 1st. My birthday is on November 1st. When is your birthday? Okay, next question could be, do you have any children? Okay, it means tienes hijos. Do you have any children? You can say, yes, I have a boy and a girl. Sí, tengo un niño y una niña. Yes, I have a boy and a girl. No, not yet. No, oh no. Do you have any children? Yes, I have a boy and a girl. No, not yet. Okay, next question could be, do you have a phobia? Do you have a phobia? ¿Tienes una fobia? Puedes decir, por ejemplo, yes, I have arachnophobia. Or you can say, no, I don't. Look at here. Today, let's see the numbers. Hoy aprenderás cómo escribir, cómo leer y cómo pronunciar los números correctamente. Let's get started. Los números en inglés, the numbers. Very good. Let's get started. Look at here. 0, 0. Jessica, ¿y por qué el número 0 tiene dos formas? Bueno, resulta que en inglés es mucho más común decir O, por ejemplo, cuando damos números telefónicos o cuando decimos estoy en la habitación tal de un hotel, en la habitación 304, por ejemplo, decimos 304. Y para números telefónicos, número de celular, número de casa, también utilizamos O en lugar de 0. Entonces, ¿cómo se dice 0 en inglés? 0 y también Oh. Muy bien. Ahora, probablemente tú ya sepas contar del 1 al 10 o hasta el 20 quizás, pero vamos a aprender paso a paso porque te voy a dar un truco para que memorices los números más fácilmente. Ok, you're going to repeat after me.
1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Correcto? Hasta allí probablemente no tengamos ningún problema, ¿verdad? Del 1 al 10 siempre nos enseña desde la escuela. Bueno, veamos la segunda parte. Ahora sigue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 or 20. Ok, veamos algunas particularidades sobre este grupo. Como puedes ver, 11, 12 son diferentes, pero a partir del 13 va a tener esta terminación. Teen, 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 teen. Hasta el número 19. Ahora, ¿de dónde proviene esta palabra teen? Teen es la abreviatura de teenager. ¿Y qué significa teenager? Bueno, teenager significa adolescente. Es por ello que encontramos desde el número 13 hasta el 19 que abarca la etapa de la adolescencia, para recordar siempre. Teen. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente tendemos a confundir esta columna con esta otra. Pero para que no pase más, el truco es recordar que del 13 al 19 es la etapa de la adolescencia, con la cual en inglés nos referimos con teen, la abreviatura de teenager. Entonces, recuerda, del 13 al 19, teen, 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 teen. Y una vez que lleguemos al número 20, en algunas oportunidades es probable que hayas escuchado la pronunciación 20. Parecido a como lo hemos escrito, ¿verdad? 20. Y en otras oportunidades es probable que hayas escuchado la pronunciación 20. Entonces, ¿cuál es la correcta? Bueno, déjame decirte que ambas pronunciaciones están bien. ¿Cuándo utilizamos 20 y cuándo utilizamos 20? Depende de ti. En el caso de 20, es lo más utilizado por los americanos porque, como ya te he hablado en otras oportunidades, a los americanos les encanta sonar informales, casuales. Entonces, en este número lo que hacen es obviar la letra T y la pronunciación quedará como 20, 20. Bien, ahora vamos a ver las decenas, ¿ok? Teníamos 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Muy bien, en este caso hemos cogido las decenas. En cuanto al número 10, ya hablábamos hace un momento, 10. Ahora, cuando lleguemos al número 20, podemos pronunciar, como te decía, 20 or 20. Y lo mismo pasa con los demás. Por ejemplo, podemos pronunciar 30 pronunciando la T, y es correcto. O también puedo pronunciar de manera más informal, fei, fei. Omitimos la T. Igual pasaba en los siguientes casos. 40, correcto. O también 40. Obviamos la T. 50. Bueno, en el caso de 50, no podemos obviar la T porque si no sería fifi, ¿verdad? Entonces en ese caso no es posible, sí tenemos que pronunciar la T. 50. ¿Ok? 60. También 60, ¿ok? Igual. Podemos decir 70 o podemos decir 70, ¿ok? En el caso de 80, 80 o también 80, ¿ok? En el caso de 90, 90 o también 90. Y llegamos al 100. El 100 en inglés se puede decir de dos formas. 100
O también puedo decir a hundred. Entonces, en el caso de 100, tenemos dos opciones, 100 o a hundred. Ambas son correctas. Bien, ahora veamos las centenas. Tenemos 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1,000, 1,000. Muy bien, llegamos al 1,000, 1,000. Entonces recuerda que para referirnos a centenas vamos a utilizar la palabra hundred. En este caso, si digo 100, es como si dijera un 100, ¿verdad? 200, 200, 300, 300. Pero es correcto, ¿ok? En inglés se habla de ese modo. Ok, let's continue. 1,000, 1,000, 2,000, 2,000, 3,000, 3,000, 4,000, 4,000, 5,000, 5,000, 6,000, 6,000, 7,000, 7,000, 8,000, 8,000, 9,000, 9,000, 10,000, 10,000. Así es, hemos llegado a 1,000. 1,000, 2,000, 3,000. Como puedes ver, la clave en este caso es aprender la palabra thousand. Y simplemente que añadiremos los números que estudiamos anteriormente, ¿verdad? 1, 2, 3, delante. 1,000, 3,000, 9,000. Today, let's learn how to tell the time. Así es, hoy vamos a aprender a decir la hora en inglés y te voy a enseñar unos truquitos para que sea mucho más fácil. Let's get started. Okay, first, let's see some useful vocabulary. Así es, primero comenzaremos con un poco de vocabulario útil. En este caso tenemos la expresión time. Time means tiempo, ¿ok? Hour. Hour means hora. Hora. Minute. Minute. Minute means minuto. Second. Second. Second means segundo. Clock. Clock. Clock means reloj. La palabra clock nos hace referencia a reloj de pared, como el que pueden ver acá. Watch. Watch. Watch significa el reloj de pulsera, aquel que utilizamos en el brazo. Cuando decimos our hand, nos referimos a la aguja que nos indica la hora. Y luego tenemos minute hand. Minute hand tenemos a la aguja que nos indica los minutos. Ok, aparte tenemos AM, PM, parecido. AM, PM, parecido al del español, ¿verdad? Y digo parecido porque en español colocamos un punto intermedio, en inglés no es necesario. AM, PM, ¿verdad? Por la mañana, por la tarde. Bien, vamos a trabajar con este reloj en estos momentos y quiero que tengas en cuenta estas palabras clave. O'clock, o'clock, en punto. After y past. También son dos palabras con las que vamos a trabajar muy a menudo. After, después, past, pasado. Puedes utilizar after o past. Hay quienes utilizan más la expresión after en inglés americano y past un poquito más en inglés británico. Pero puedes utilizar ambas sin ningún problema. After o past significa lo mismo en este caso. Bien, acá tenemos otra expresión importante tener en cuenta, a quarter past,
un cuarto pasado. Bien, y luego tenemos la expresión half past. Half past significa media hora pasada. Ahora, half significa media. Y cuando pronunciamos, vamos a omitir la L. Imagínate que no la tenemos. Entonces, simplemente pronunciamos half. ¿Ok? Half past. Half past quiere decir media hora pasada. Pero ya obviamos la palabra hour. Simplemente decimos half past. Recuerda que half hace referencia a mitad, media. Bien, por este lado tenemos la palabra a quarter to. A quarter to. Por acá era a quarter past y acá es a quarter to. Y en todo este lado utilizamos la expresión to. ¿Ok? Entonces, es muy importante. After or past and here to. Nosotros, como podemos ver acá, tenemos los números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55, and 60. Y ahí completamos la hora. Muy bien, comencemos por lo más sencillo. Una en punto. Una en punto. Entonces nosotros sabemos que una es one. Ahora, ¿cómo se dice en punto? Bueno, en punto es o'clock. Así de fácil. Una en punto, one o'clock. Jessica, y si quiero decir dos en punto, bueno, será 2 o'clock. Tres en punto, 3 o'clock. 4 o'clock, 5 o'clock. 6 o'clock, 7 o'clock. 8 o'clock, 9 o'clock. 10 o'clock, 11 o'clock. 12 o'clock. Very good. Perfecto. Ahora que ya sabemos cómo decimos en punto, podemos continuar. Bien, sigamos con la hora, pero es importante que tengas en cuenta que existen dos formas de decirlo. Podemos decir que existe la manera formal y la manera informal. Formal and informal. O también podemos decir la manera más fácil, the easy way, y la manera un poquito más sofisticada, the sophisticated way. Entonces tenemos dos formas de decir la hora en inglés. Por ejemplo, en este caso, 2 y 5, entonces yo digo 2, 2. Ahora, cuando tenemos un 0 acá, vamos a tener que colocar O, O, para hablar sobre este 0, y el número 5, 5. 2, O, 5. 2, O, 5. 2 y 5. Pero esta de acá podríamos decir que es la manera más sencilla. Easy. Ahora, ¿existe otra forma? Claro que sí. Y allí es donde entran estas palabras, after or past. Vamos a ver. Por ejemplo, si quiero utilizar la expresión after, voy a indicar cuántos minutos han transcurrido. Es decir, cuántos minutos han pasado desde esta hora. Si nos dice 2 y 5, ¿cuántos minutos han pasado? Muy bien, han pasado 5 minutos. Bien, colocamos 5. After, y ahora la hora. 2. ¿Correcto? 5 after 2. ¿Qué estoy diciendo allí? Allí estoy diciendo 5 después de las 2. ¿Cuántos minutos han pasado? 5 minutos. 5 after 2. Podríamos decir que esta es la manera un poquito más complicada, pero realmente no lo es, ¿verdad? Es fácil también si le agarramos el truquito. Entonces, yo te voy a dar el tip para que tú memorices mucho más fácil el orden. Vamos a escribir por acá cuál es el truco. De la forma más fácil, vamos a hacer una carita feliz. De la forma más fácil, vamos a utilizar esta estructura. Hour plus minute. Es decir, hora más minuto. Y de la forma un poquito más complicada, no tanto, ¿verdad? Comenzar diciendo en primer lugar los minutos, minute, plus, allí voy a utilizar after, o también puedes utilizar past, más la hora. Esta digamos que es la fórmula secreta para aprender la hora. Entonces, la forma más sencilla, primero digo la hora y después los minutos. En la forma un poquito más complicada, primero los minutos, después la palabra after o past, más la hora. Bien, ahora hemos llegado a las 4 y 15.
4 y 15. Siguiendo la regla de la manera más sencilla, ¿cómo serían? Bueno, 4 en inglés, 4. Y 15 en inglés, 15. Very good. 4, 15. Ahí dice 4 y 15. 4, 15. En inglés obviamos la palabra y. No decimos 4 and 15. No es necesario. Simplemente 4, 15. Sencillo, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra manera? Bueno, te cuento que cuando el minutero se encuentra en cuarto, tenemos tres formas. Ya no solo dos, sino tres. ¿Y cuáles son? Bueno, puedo decir 4:15, pero también puedo comenzar con la siguiente forma, que es, primero, los minutos. ¿Cuántos minutos han pasado? 15. Utilizo la palabra after or past. Vamos a utilizar past, en este caso, 15 past 4. Ahí estoy diciendo 15 pasadas las 4. 15 minutos, obviamente. Pero aparte aparece una tercera forma, que es utilizando la palabra quarter. Quarter significa cuarto. Y esto funciona igual que en español, ¿verdad? Nosotros también decimos en español, son las 4 y 15, o también podemos decir, son las 4 y cuarto, ¿verdad? Bueno, ello en inglés sería, primero decimos, a quarter past 4. Un cuarto pasado las 4. A quarter past 4. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3 possibilities. Tres posibilidades cuando el minutero se encuentre en 15. 15 minutos. Muy bien, ahora hemos llegado 5 y 20. Bueno, la manera más sencilla, ¿cómo sería? 5, 5 y 20, ¿cómo es? 20. Recuerda que podemos decir 20 or 20. Ambas pronunciaciones son correctas. Bueno, 5, 20, 5 y 20. Ahora quiero decir 20 minutos pasada las 5. Ello será utilizando la estructura número 2. ¿Cómo será? 20. 20. Vamos a utilizar after, pasado, y la hora 5. 20 after 5. 20 después de las 5. 20 minutos. Ok, seguimos. En esta oportunidad nos toca 6 y 25. ¿Cómo será de la forma más sencilla? Bueno, ello será 6, 25, 25. Muy bien. 6, 25, 6 y 25. Ahora, ¿cómo digo? 25 después de las 6. Ello será 25 after 6. 25 after 6. ¿Ya está? Bien, ahora hemos llegado a las 7 y 30 o 7 y media. Bien, de la manera más sencilla, ¿cómo sería? 7:30. Muy bien, 7 y 30. 7:30. ¿Cómo sería de la otra forma? Utilizando la expresión half past. Bueno, también es muy sencillo. Simplemente diré half past 7. Half past 7 quiere decir 7 y media. Half past 7. Ok, ahora que ya pasamos a la mitad de este reloj, a este lado, ya nos olvidamos de utilizar las palabras after or past. Olvídalas. Ahora todo cambia, porque ahora el protagonista va a ser la palabra to. Y te voy a dar una nueva estructura, ¿ok? Ahora, también tenemos dos formas de decirlo. La primera y la más sencilla, vamos a colocarle a happy face, va a ser igual que en el anterior. Es decir, primero, hour, hora, plus, más, minute, minuto. ¿Ok? Hour plus minute es la primera estructura. Y la estructura un poquito más difícil. Minutes for the next time. Minutos para la siguiente hora. Plus hour. Bien, entonces, ¿cuáles son las nuevas estructuras? En este caso, la forma más sencilla, the easy way, you have hour plus minutes. Es decir, hora más minuto. Igual que en el anterior caso. Pero en la forma más sofisticada, un poquitito más difícil, vamos a utilizar esta estructura.
minutes for the next time, es decir, voy a tener en cuenta cuántos minutos faltan para la próxima hora, plus next hour, y voy a tener en cuenta la siguiente hora. Bien, entonces veamos algunos ejemplos. Comenzamos por la manera más sencilla, hora más minutos. ¿Cómo sería 8 y 35? Bueno, sería 8 y 35, ¿cómo es? 35. Bien, y ahora apliquemos la segunda forma. ¿Cuántos minutos faltan para la siguiente hora? Entonces, si son 35, faltan 25 minutos. Vamos a colocar que faltan 25 minutos. 25. Ahora, ¿cómo digo para? Bueno, la preposición para en inglés se dice to. 25 to, 25, para. Ahora, ¿qué nos dice la estructura? Next hour, es decir, la siguiente hora. ¿Cuál es la siguiente hora de 8? 9, ¿verdad? Night. En otras palabras, yo puedo decir 8:35, 8:35, o puedo decir 25 tonight, 25, para las 9. Ambas formas son sencillas, ¿no te parece? Bien, ahora nos toca 9 y 40. De la manera más fácil, ¿cómo será? 9:40. Y de la manera un poquito más sofisticada, un poquitito más difícil, será ¿cuánto falta para la siguiente hora? Recuerda, minutos para la siguiente hora. ¿Cuánto? 20, ¿verdad? Entonces será 20. Y ahora, ¿qué decimos? Para. ¿Cómo era para en inglés? To. ¿Y cuál es la siguiente hora? Las 10, ¿verdad? 10. Entonces allí puedo decir 9:40, 9:40. O también puedo decir 20 para las 10. 20 to 10. 20 para las 10. 20 to 10. That's great. Qué fácil es aprender las horas con ese English TV. Por cierto, si aún no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Do it right now. Te espero. Yes? Muy bien. Muy bien, ahora tenemos el caso de 10 y 45. Recuerda que cuando hablamos de cuartos tenemos tres opciones. Bueno, comenzamos con la primera y la más sencilla es primero la hora, ¿verdad? ¿Cuál sería? 10. Y ahora los minutos. Sería 45. Muy bien, 10 y 45. 10:45. Ahora vienen las otras dos formas. Las otras dos formas es diciendo primero los minutos que faltan para la siguiente hora y luego la siguiente hora. Ello será, ¿cuánto falta? 15, ¿verdad? Entonces puedo decir 15. Ahora, ¿cómo digo para? 2. ¿Y cuál es la siguiente hora? 11. 11. 15 to 11. Esa es una posibilidad. 15 para las 11. Ahora, ¿existe otra posibilidad? Claro que sí. Es utilizando la palabra a quarter to. Ello será a quarter to 11. A quarter to 11. Es decir, un cuarto para las 11. A quarter to 11. Very good. Ok, ahora tenemos 11 y 50. Bueno, la manera más sencilla, ¿cuál será? 11:50. 11 y 50. ¿Y cuál es la otra forma? Bueno, la otra forma es, ¿cuántos minutos faltan para la siguiente hora? 10, ¿verdad? 10. ¿Cómo digo para? 2. ¿Y cómo digo la siguiente hora? De 11 sigue 12. Entonces, 12. Entonces puedo decir 11:50, que es 11 y 50, o puedo decir 10 to 12, es decir, 10 para las 12. Bien, ahora tenemos 11 y 55. Ello será 11:55, es decir, 11 y 55. Y la otra alternativa es 5 para las 12. ¿Cómo será ello? 5 to para las 12, 12. That's great. Bien, y ahora hemos llegado a las 12 en punto. Podríamos decir 12 o'clock, 12 en punto.
Pero también podríamos decir midnight or noon, dependiendo de en qué momento del día nos ubiquemos. Por ejemplo, si yo quiero decir mediodía, voy a tener que decir noon. What time is it? It's noon. El mediodía. Y si quiero decir la medianoche, bueno, entonces tendré que decir midnight. Midnight. Today, let's learn ordinal numbers. Así es. Hoy vamos a aprender los números ordinales. Aquellos que nos indican orden o secuencia. Let's get started. Okay, our topic is ordinal numbers. Ordinal numbers. Let's see when do we use ordinal numbers. Ordinal numbers normally show the order or sequence of something. Ordinal numbers normally show the order or sequence of something. Es decir, los números ordinales normalmente muestran el orden o secuencia de algo. You normally create ordinal numbers by adding th to the end of the cardinal numbers. One more time. You normally create ordinal numbers by adding th to the end of the cardinal numbers. Es decir, normalmente creas los números ordinales agregando th al final del número cardinal. ¿Cómo así? Veamos unos simples ejemplos. Here, this is number 4. El número 4, ¿verdad? Entonces, el número cardinal es 4. Ahora, si yo lo quiero convertir a número ordinal, voy a hacer lo que me decía la regla, que es agregar th, es decir, 4. Y ya está mi número ordinal. En este caso, 4 y en este caso, cuarto. Otro ejemplo de ello sería, por ejemplo, number 7, el número 7. En número cardinal, 7. En número ordinal, 7, igual que en cardinal, pero agregamos al final th. Th. Very good. Okay, now here, this is number 14, el número 14. 14. En ordinal number sería 14 igual, pero que tenemos que agregar al final th. Y ya está. 4/4. 4/4. 7/7. 7/7. 14/14. Pero ojo, que esto no siempre va a ser así. Si fuese así, sería muy sencillo, ¿verdad? A todos los cardinales le agregaríamos simplemente th, th, pero no es así, ¿ok? Let's see. Y como te mencionaba anteriormente, no siempre vamos a agregar una th al final del número cardinal para convertirlo a ordinal. Si fuese así, qué fácil sería, ¿verdad? Simplemente th, th, th. Pero no es así y vamos a tener especial cuidado en los siguientes números. Los números que no cumplen la regla de simplemente agregarle th son first, voy a hacer un círculo para que te des cuenta, digamos que son irregulares, ¿ok? First, también tenemos el caso de second, también tenemos third, son diferentes a los demás. Fifth. Cambia también en la escritura. Eighth, cambia también. Ninth, también cambia. Y twelve. Digamos que estos son los números ordinales irregulares. A los demás les podemos llamar números ordinales regulares. ¿Por qué regulares? Porque lo único que tenemos que hacer es agregar th, es decir, t y una h. Una t y una h, ¿ok? Th. Bien, y como puedes ver, cada número ordinal
tiene acá la forma abreviada, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante que lo aprendamos porque nos va a servir mucho, por ejemplo, para el tema de fechas. Simplemente colocamos el número y la terminación. Si te das cuenta, son las últimas dos letras, ¿verdad? Las últimas dos letras del número ordinal. Entonces, vamos a practicar la pronunciación. Repeat. First. First. Second. Second. Third. Third. Fourth. Fourth. Fifth. Fifth. Sixth. Sixth. Seventh. Seventh. Eighth. Eighth. Ninth. Ninth. Tenth. Tenth. Eleventh. Eleventh. Twelfth. Twelfth. Thirteenth. Thirteenth. Fourteenth. Fourteenth. Fifteenth. Fifteenth. Sixteenth. Sixteenth. Seventeenth. Seventeenth. Eighteenth. Eighteenth. Nineteenth. Nineteenth. Twentieth. Twentieth. Twenty-first. Twenty-first. O también twenty-first. Twenty-first. Twenty-second. Twenty-second. Twenty-third. Twenty-third. Twenty-fourth. Twenty-fourth. Twenty-fifth. Twenty-fifth. 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30th, 30th. Bien, y hace un momento te decía que existen ciertos números que son irregulares y que son diferentes porque no tienen una TH al final, ¿verdad? Ellos son, por ejemplo, first, que termina en ST, ST. Second, que termina en ND. First, primero o primera. Second, segundo o segunda. Third, third, tercero o tercera. En el caso del cuarto, sí es regular, porque simplemente el número cardinal, que era four, le agregábamos T y H. Y listo, ya lo hemos convertido a un número ordinal también. Bueno, y en el caso de quinto, allí sí que no es un número ordinal. ¿Y por qué te digo que no lo es? Porque si tú recuerdas, la escritura de 5 es F-I-V-E, 5, ¿verdad? Termina en una E. En el caso de quinto, cambia la escritura, ¿verdad? Aparece una F acá y le agregamos TH, entonces queda como fifth. Por eso es irregular y hay que tener mucho cuidado de no confundirnos en quinto o quinta. Luego tenemos eighth, que significa octavo. En el caso de octavo, ¿por qué lo hemos marcado? Porque también octavo es diferente. Aparentemente es igual, pero te quiero demostrar que no. Mira acá, el número 8 en inglés se escribe eighth, ¿correcto? Y termina en una T. Si aplicaríamos la regla, es decir, si fuese un número que puede ser regular, agregándole la T y la H, tendríamos que agregar otra T. Tendríamos que hacer esto. Pero como esto no es correcto, no existe, también decimos que el número 8 pasa a ser octavo de una manera irregular, ¿ok? Solamente con una T. Ok, en el caso de 9 y noveno también es diferente, porque 9 es night, terminado en E, y para decir noveno, night. Pero ya no con la E, ¿verdad? Y le agregamos la T y la H. Entonces son irregulares. Lo mismo pasa con 12, que en número cardinal terminaba en V-E, V y una E. Y en número ordinal es 12, con una F delante de la T y la H. Today, let's see the days of the weeks. Así es, chicos. Hoy vamos a estar aprendiendo los días de la semana en inglés. Let's get started. Entonces, comenzaremos por el título. El título es Days of the Week.
days of the week. So the pronunciation here is days, days, days of the week, days of the week, días de la semana. How many days do we have in a week? Well, we have 7 days. Tenemos 7 días. La palabra week significa semana, pero de esta palabrita week van a salir 2 palabritas más. Y esas palabritas son weekdays, weekdays, y también weekend, weekend. Bien, pero ¿por qué se llaman de esta forma? ¿Por qué weekdays? Weekdays se le llama en inglés a los días laborables. ¿Y cuáles son los días laborables generalmente en todos los países? Bueno, de lunes a viernes. Es por ello que weekdays son los días en los que uno trabaja, en los que uno estudia. Entonces, weekdays, días laborables. Y también tenemos fin de semana. Fin de semana en inglés se dice weekend, weekend. Y para que nos acordemos siempre de ello, acuérdate que end significa final, último, ¿ok? Final. Entonces, podríamos decir que weekend hace referencia a final, fin de semana. Es una palabra compuesta, ¿verdad? Como puedes notar, todos los días de la semana en inglés van con mayúscula. En inglés, a las mayúsculas se le dice capital letter, capital letter. I'm going to write it here. Capital letter. Significa que tú nunca vas a poder escribir un día de la semana con letra minúscula. Por ejemplo, es incorrecto si tú escribes Monday. This is not correct. Y eso es algo que a veces se nos pasa, ¿verdad? Porque puede ser algo pequeño, un pequeño detalle. Sin embargo, es muy importante que lo tengas en cuenta. Esto es incorrecto. Todos los días de la semana en inglés comienzan con letra mayúscula, capital letter. Bien, como puedes ver, todos los días de la semana van a terminar en la palabra day. Day, que por cierto significa día. Day, 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 day. ¿Ok? 7 veces day. Ok, entonces esa es la terminación. Entonces lo que cambia va a ser la primera parte. ¿Cómo pronunciamos esto? Monday, 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 Monday. Bien, en el caso de martes, déjame decirte que hay 2 tipos de pronunciación. Probablemente en algunas oportunidades hayas escuchado que lo pronuncian como Tuesday, Tuesday, omitiendo la E, ¿verdad? Tuesday, Tuesday. Eso es mucho más común en inglés americano, in American English. Tuesday. En inglés británico suena como Tuesday, Tuesday, Tuesday. Entonces, en algunas oportunidades vas a escuchar al martes como Tuesday, Tuesday, Tuesday. Y en algunas otras oportunidades como Tuesday, Tuesday, Tuesday. Entonces, no te preocupes que ambas son correctas. Good. En el caso de miércoles, a muchos se les dificulta, ¿verdad? Pero yo te voy a decir acá un secretito que vas a tener en cuenta para no olvidarte de la correcta pronunciación. En este caso, vas a hacer de cuenta que vamos a eliminar la letra D. Y también vas a imaginar que vamos a borrar la letra E, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría la pronunciación? Wednesday, 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 Wednesday. Jueves también suele complicar. La recomendación que yo te doy es que al inicio practiques mucho con tu lengua, de tal forma que en algunas oportunidades hasta tiendas a exagerar. A ver, ¿hacemos todos este sonido? Good. Ahora vamos a decir Thursday, Thursday, Thursday. Bueno, y viernes en inglés, Friday, Friday, Friday. Those are the weekdays. Esos son los días laborables. Bien, ahora vamos con sábado. Saturday, Saturday, Saturday. Y ahora vamos con domingo. Sunday, Sunday, Sunday. Sun, nos vamos a acordar de sol. Sun en inglés, sol. Sunday, Sunday. Qué sencillo, ¿verdad? Y esos dos conforman the weekend, el fin de semana. Vamos una vez más a repasarlos. Monday, Tuesday or Tuesday,
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, the 7 days of the week. Bien, probablemente te dé mucha curiosidad qué significa esto. Esas son las abreviaturas de los días de la semana en inglés. Por ejemplo, si queremos abreviar Monday, podemos simplemente colocar M-O-M. Si queremos abreviar Tuesday, solamente podemos colocar T-U-E. That's it. Wednesday, podemos colocar simplemente W-E-D. Yes. Si queremos abreviar Thursday, simplemente T-H-U-R-S. Si queremos abreviar Friday, F-R-I. Si queremos abreviar Saturday, S-A-T. Si queremos abreviar Sunday, S-U-N. That's it, easy. Pero ojo que siempre tienen que comenzar las abreviaturas también con la letra mayúscula y finalizar con un punto, ¿ok? With a period. ¿Cuándo utilizamos las abreviaturas generalmente para situaciones informales? Bien, por ejemplo, mandas un mensaje diciendo See you on Friday, ¿ok? En este caso todos ya entendemos que esto se refiere a nos vemos el viernes. See you, te veo, on Friday. Friday es la abreviatura de viernes en inglés, Friday. Today, let's learn the months of the year. Así es, bienvenidos a una nueva clase de inglés. Hoy estaremos aprendiendo los meses del año en inglés. Let's get started. So the title is Months of the Year. Months of the Year. Months of the year means meses del año. Months of the year. You know that we have 12 months in a year. Aquí están los 12 meses del año, su correcta escritura. Ahora, veamos la pronunciación. January. January. Enero. January. Ahora, febrero. February. 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 Marzo, March, March. Abril, April, April. Mayo, May, May. Junio, June, June. Julio, July, July. Agosto, August, August, August. Septiembre, September, September. Octubre, October, October. Noviembre, November, November. Diciembre, December, December. Yes, it's it, right? Ahora vamos a practicar con unos pequeños truquitos para que puedas captarlo mucho mejor, ¿ok? Entonces vamos a imaginar que las A tienen el sonido de E, ¿ok? Entonces vamos a decir January, January. Ok, lógicamente cuando lo pronunciamos, una vez que ya nos adaptamos, lo hacemos mucho más rápido, ¿verdad? Pero al inicio es bueno exagerar un poquito hasta que nos adaptemos, hasta que nos acostumbremos. Entonces, January, January. En el caso de febrero, sigue imaginándote que esta A es una E. February, February. Marzo sí es muy sencillo, ¿verdad? March, March. Aquí, en el caso de la terminación IL, va a sonar como OL, OL, April, April, April. Aquí no hay mucho problema, es sencillo. May, May. ¿Ok? Acuérdate que la A en inglés se dice A, entonces le agregamos una M. May, May. Acá, June, June. Recuerda que muchas palabras en inglés que tienen la E al final, la E queda como muda, es decir, no se pronuncia esa E. Bien, luego tenemos July, July. Acá en el caso de agosto, la A y la U hacen el sonido de una O. Y en el caso de la U tenemos como una A un poquito ligera. Entonces sería August, August. September, September es uno de los meses más fáciles, miren. September, prácticamente lo leemos como está escrito, September. En el caso de octubre,
Recuerda que acá vamos a pronunciarlo como un sonido de O. October, October. En el caso de noviembre pasa lo mismo, como un sonido de O. November, November. Y en el caso de diciembre también es sumamente sencillo. December, December. Como puedes ver, te he colocado al lado la forma contraída, la forma abreviada. A esto se le llama en inglés the official short form. The official short form. Es decir, que esa es la forma oficial abreviada. No quiere decir que sea incorrecto, ¿ok? Puedes abreviarlo de esta forma y no hay problema. January, J-A-M, period. February, F-E-V, period. March, M-A-R, period. April, A-P-R, period. May, M-A-Y, period. En este caso, May queda de la misma forma, puesto que May es un mes ya bastante cortito, ¿verdad? No lo podríamos abreviar más. Bueno, luego tenemos June, J-U-N, period. July, J-U-L, period. August, A-U-G, period. September, S-E-T, period. October, O-Z-T, period. November, N-O-V, period. And December, D-E-Z, period. Otra de las cosas muy importantes que tienes que tener en cuenta es que en inglés siempre tienes que escribir los meses del año con mayúsculas, ¿ok? Ya sea de la forma completa o ya sea de la forma contraída, vas a utilizar siempre mayúscula. Mayúscula en inglés se dice capital letter, capital letter, ¿ok? Entonces, capital letter, letra mayúscula, para todos los meses del año. Por ejemplo, si tú me escribes November de esta forma, es un error, puesto que acá estás utilizando letra minúscula, lowercase letter. Lo correcto es November, con letra mayúscula, capital letter. That's very important. Today, let's see demonstratives. Así es, el día de hoy estaremos estudiando los demostrativos. Let's get started. So here you have the demonstratives, but first, it's important that you know that demonstrative show where an object, person, event is in relation to the speaker. Es decir, los demostrativos nos muestran dónde está ya sea una persona, un objeto, un evento en relación con la persona que está hablando. Es decir, va a depender qué tan cerca o qué tan lejos esté. Pero vamos por partes, ¿ok? So first, it's important that you know that we have singular and plural. Singular and plural. Tenemos demostrativos en singular y dos demostrativos en plural, ¿ok? Singular, plural. Ahora, otra de las palabras necesarias que debes aprender son las expresiones near, que significa cerca, near, y far, que significa lejos. Near, far, ¿correcto? Entonces, near, cuando algo está cerca, cuando algo está cerca, y far, cuando algo está lejos. Si entonces yo digo que para singulares voy a utilizar estos dos demostrativos, pues entonces para plurales utilizaré estos otros dos. Vamos a ver el tema de la pronunciación que a veces suele confundir un poquito, ¿verdad? Los que suelen confundir por lo general son estos dos. ¿Y por qué? Pues porque resulta que acá nosotros tenemos una I, pero recuerdas que en palabras monosilábicas nosotros la I la pronunciamos un poquito como la E, no quiero decir exactamente como la E, puesto que no es un sonido igual que el del español, ¿verdad? Pero vamos a decir aquí this, this. Y en este caso vamos a decir these, these. Entonces, quiero que notes la diferencia en primer lugar en cuanto a la pronunciación vocálica. Pero también quiero que notes que esta pronunciación de acá termina en una S. This, this. Entonces es corto, ¿verdad? This, this.
Sin embargo, esta de acá, que en realidad tiene la E, se debe pronunciar como una I, ¿verdad? Debe terminar en un sonido como de abejita. Yo siempre digo que se toquen acá, de manera que cuando pronuncien suene como this, ¿ok? Lógicamente estoy exagerando un poquito para que ustedes vean la diferencia, pero es this, ¿ok? Entonces, this y these. Podemos decir que la pronunciación es como al revés, ¿verdad? Donde tiene la I, pues suena un poquito como E, y donde tiene las dos E, suena como I. Entonces tenemos this y these. This, these. Muy bien, ahora cuando algo está lejos, tanto en singular como en plural, pues no hay mucho problema porque es totalmente diferente, ¿verdad? That, that, and here, those, those. That and those. Pero bien, a todo esto, ¿qué significa estas palabras? ¿Cuál es su significado? This puede ser este, puede ser esta, puede ser esto. Este, esta, esto. Es decir, para hablar de algo que está cerca. This marker, this board. Este plumón, esta pizarra. This marker, this board. Y si this significa esto, entonces ¿qué significa that? That significa eso, significa esa, significa ese. También lo podemos traducir como aquello o aquella, aquel. Entonces, that, como se refiere a algo en singular pero que está lejos, puede ser eso. For example, that table, esa mesa que está por allá. That computer, aquella computadora. Entonces, that, puedes tú interpretarla como eso, esa, ese, aquello, aquel, aquella. ¿Ok? Cuando algo está lejos pero en singular. Bien, entonces, si hemos dicho que these es el plural de this, pues entonces, ¿qué significará? Si en singular significaba este, esta, esto, pues en plural significará estos o estas, ¿verdad? For example, these markers, estos marcadores, estos plumones, these. Plural, ¿ok? These earrings, estos aretes, porque están cerca de quien está hablando, ¿verdad? Y si those es el plural de that, entonces ¿qué significa? Si that significa eso, esa, ese, pues entonces those será esos o esas, ¿verdad? O también podemos interpretarlo como aquellos. Plural y aquellas. That, cerca. Those, lejos. For example, those books. Bien, y aquí te quiero enseñar otra palabra más que también te va a servir mucho para identificar cuando hables de algo que está cerca o de algo que está lejos. Esta palabra es, en el caso de cerca, pues nosotros tenemos a la palabra here. Here significa aquí. O acá, ¿ok? Y también tienes la palabra there. There significa allá o allí, ¿ok? So, when something is near, it's because it's here. When something is far, it's because it's there. Today, we're going to see parts of the house. Así es. Hoy veremos las partes de la casa en inglés. Let's get started. ¿Y saben por qué es tan sencillo aprender las partes de la casa? Porque todo tiene una asociación. Pero para que lo asocies más rápido y nunca te olvides, pues siempre cuando quieras referirte a bedroom, a dormitorio, asócialo con la cama. Cama en inglés es bed, bed. So, bedroom es como el cuarto donde está la cama, ¿no? Bedroom.
Veamos la siguiente parte de la casa. Baño en inglés se dice bathroom. 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 Allí también puedes hacer una asociación muy sencilla. Bath hace referencia a la bañera. Bathroom. Entonces, bathroom. El cuarto donde está la bañera. El lugar, el espacio donde está la bañera. ¿Cuál es? Pues es el baño. Bathroom. 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 Bien, y ahora, ¿cómo se dice comedor en inglés? Comedor en inglés es dining room. Dining room. Y allí podemos asociar con la palabra dinner. Como ya sabrás, la palabra dinner significa cena. Entonces, el cuarto donde uno cena o el lugar, el espacio donde uno cena, ¿cuál es? Dining room. Dining room. Dining room, comedor. También tenemos la sala. Sala en inglés, living room. Living room. Living room. Sala en inglés, living room. Cocina en inglés, kitchen, 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 cocina. Muchas veces tenemos en nuestro hogar una pequeña oficina. A ello se le llama home office, home office, home office. La oficina que tenemos dentro del hogar, home office. La lavandería en inglés se dice laundry room, laundry room. Laundry room, lavandería. Basement, sótano. Basement, sótano. Garaje, en inglés, es muy parecido que el español. Garage, garage, garage. Y patio trasero, en inglés, es backyard, backyard, backyard. Y pues si simplemente queremos decir patio, diremos yard, yard, yard. Today, let's see how to use there is and there are. Así es. Hoy vamos a aprender a utilizar el verbo haber en inglés. Let's get started. El verbo haber es un verbo impersonal. Y en inglés vamos a trabajarlo de dos modos. There is y there are. There is lo vamos a utilizar con sustantivos singulares, es decir, solo para hablar de una cosa. Y there are lo vamos a utilizar con sustantivos plurales, es decir, para hablar de varias cosas. Entonces, si quiero decir hay, voy a decir there is o there are, dependiendo si es singular o si es plural. Look at here, I have a pencil case. Esto es una cartuchera, a pencil case. Entonces, si quiero decir hay una cartuchera, tendré que decir there is a pencil case. There is a pencil case. Hay una cartuchera. Y también puedes utilizar la contracción. Es decir, en lugar de decir there is a pencil case, puedes decir there's. There's a pencil case. Hay una cartuchera. Muy bien, ahora si queremos expresar esa oración en negativo, pues tendremos que agregar la palabra not. Not. Puedes también utilizar contracción. There's not a pencil case. There's not a pencil case. O incluso puedes utilizar la contracción con isn't. Sería en este caso, there isn't a pencil case. There isn't a pencil case. No hay una cartuchera. Y si quieres hacer la pregunta, en lugar de decir hay una cartuchera, quieres preguntar ¿hay una cartuchera? Pues entonces solo cambias de posición en there is. En lugar de decir there is, vas a decir is there? Is there a pencil case? Is there a pencil case? ¿Hay una cartuchera? Is there a pencil case? Si quieres responder con respuestas cortas, short answers, puedes decir a la pregunta, is there a pencil case? Yes, there is. Sí hay. Or, no, there isn't. No hay. Okay, but what happened in plural? ¿Pero qué pasa en plural? Ya no voy a utilizar there is, voy a utilizar there are. There are means hay,
también significa hay, pero en este caso me sirve para hablar sobre plural. There are two pencil cases. Hay dos cartucheras. There are two pencil cases. En este caso, recuerda que no puedes utilizar contracción, es decir, no puedes decir there are two pencil cases, it's incorrect, ¿ok? Eso no existe, no es posible contraer en oraciones afirmativas utilizando there are. ¿Y qué pasa en oraciones negativas? Si quiero decir no hay dos cartucheras, entonces simplemente tendremos que agregar la palabra not. There are not two pencil cases. There are not two pencil cases. O también puedes decir, there aren't two pencil cases. No hay dos cartucheras. There aren't two pencil cases. Y si quieres hacer alguna pregunta, si quieres decir, hay dos cartucheras, en ese caso tendrás que decir, are there two pencil cases? Are there two pencil cases? ¿Hay dos cartucheras? Y puedes responder diciendo, yes, there are, o no, there aren't. Sí hay, o no hay. Yes, there are, or no, there aren't in short answers. Let's practice together. Look at here. I have a book, an English book. How do you say, hay un libro de inglés? There is an English book. There is an English book. ¿Y qué pasa si quieres decirlo en plural? En ese caso dirás, there are two English books. There are two English books. Si quieres decir, no hay un libro de inglés, there isn't an English book. There isn't an English book. Y si quieres decir que no hay dos libros de inglés, dirás, there aren't two English books. There aren't two English books. Si quieres preguntar, ¿hay un libro de inglés? Dirás, is there an English book? Is there an English book? In this case, yes, there is. Y si quieres decir que no, no, there isn't. Si queremos preguntar, ¿hay dos libros de inglés? Are there two English books? Are there two English books? Yes, there are. Or, no, there aren't. ¿Y cómo diría en inglés, hay algunos lapiceros en tu cartuchera? ¿Hay algunos lapiceros en tu cartuchera? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? La pregunta sería, are there any pens in your pencil case? ¿Hay algunos lapiceros en tu cartuchera? Are there any pens in your pencil case? En este caso, como puedes ver, yes. Yes, there are. Sí hay. Como has podido notar, podemos utilizar la expresión any para preguntas, pero también para oraciones negativas. For example, there aren't any erasers in the pencil case. There aren't any erasers in the pencil case. Y en el caso de oraciones afirmativas, si no queremos decir la cantidad exacta, podemos utilizar some. Some. For example, there are some markers in the pencil case. There are some markers in the pencil case. Hay algunos plumones en la cartuchera. There are some markers in the pencil case. Hay algunos plumones en la cartuchera. Son algunos y los utilizamos para oraciones afirmativas. Today, let's see how to use there was and there were. There was and there were. Así es. Hoy veremos el verbo haber en sus formas pasado simple. There was and there were. Let's get started. Muy bien, el verbo haber en pasado será hubo. There was, there were. Utilizas there was para sustantivos singulares y utilizas there were para sustantivos plurales. Por ejemplo, si digo there was school, hubo una escuela.
Muy bien, y si queremos decir no hubo una escuela, diremos there was not a school. There was not a school. Por ejemplo, si queremos decir hubo un parque. There was a park. There was a park. Hubo un parque. Y en negativo, si queremos decir no hubo, diremos there was not. There was not a park. No hubo un parque. Recuerda que en lugar de decir there was not, puedes utilizar la contracción y decir there wasn't. There wasn't a park. There wasn't a park. No hubo un parque. Y si quieres hacer una pregunta, pues dirás, was there a park? Was there a park? ¿Hubo un parque? Was there a park? In short answers, you could say, yes, there was, or no, there wasn't. Yes, there was, sí hubo. No, there wasn't, no hubo. Muy bien, y ahora en el caso de plurales utilizarás there were. There were no significa hubieron o habían, nada de ello, porque ello está incorrecto tanto en inglés como en español. Esa traducción no es la adecuada, simplemente hubo. Por ejemplo, si decimos there were a lot of people in the conference. There were a lot of people in the conference. Hubo muchas personas en la conferencia. There were a lot of people in the conference. En este caso utilizo there were porque estoy hablando de people, que es plural. Por ejemplo, si digo there were a lot of teachers in the meeting. There were a lot of teachers in the meeting. Hubo muchos profesores en la reunión. Entonces, en este caso utilizo there were porque estoy hablando de profesores, plural, porque estoy hablando de un sustantivo en plural. There were a lot of teachers. Y si quiero decir esta oración en negativo, pues entonces diré there were not a lot of teachers in the meeting. There were not a lot of teachers in the meeting. O también puedes decir there weren't en forma contraída. There weren't a lot of teachers in the meeting. There weren't a lot of teachers in the meeting. No hubo muchos profesores en la reunión. Y en pregunta dirías, were there a lot of teachers in the meeting? Were there a lot of teachers in the meeting? ¿Hubo muchos profesores en la reunión? Yes, there were. Or no, there weren't. Yes, there were. Or no, there weren't. Muy bien, ahora veamos algunas frases típicas, algunas expresiones que utilizan there was. Por ejemplo, si digo, was there any point in waiting? Was there any point in waiting? ¿Tenía algún sentido esperar? Was there any point in waiting? O si digo, there was no point in waiting. There was no point in waiting. No tenía sentido esperar. There was no point in waiting. También puedo decir, there was no point in crying. There was no point in crying. No tenía sentido llorar. There was no point in crying. Otra frase común sería, there was no need to go. There was no need to go. No había necesidad de ir. There was no need to go. Okay, let's practice with these examples. Vamos a practicar con estos útiles ejemplos. So, look at here, you have a notebook. Tenemos un cuaderno. ¿Cómo dirías hubo un cuaderno en inglés? There was a notebook. There was a notebook. Y si quieres decir no hubo un cuaderno, dirás there wasn't a notebook. Si quieres hacer una oración interrogativa, dirás was there a notebook? Was there a notebook? Yes, there was. Or no, there wasn't. Muy bien, y si quiero hablar en plural, si quiero decir hubo dos libros, diré, there were two books. There were two books. No, dos libros, there weren't two books. There weren't two books. En pregunta sería, were there two books? Were there two books? En respuestas cortas diríamos, yes, there were, or no, there weren't. Yes, there were, or no, there weren't. ¿Tú
today, let's talk about the weather. Así es. Hoy vamos a hablar sobre el clima en inglés. Bien, para comenzar, es importante que tengas en cuenta que para preguntar sobre el clima, puedes utilizar estas dos expresiones. Expresión número uno, how's the weather? How's the weather? ¿Cómo está el clima? Y la otra expresión es, what's the weather like? What's the weather like? Ambas expresiones son correctas al momento que quieras preguntar sobre cómo está el clima. How's the weather and what's the weather like? Bien, veamos vocabulario útil correspondiente a este tema. Sunny. Sunny means soleado. Hot. Hot means caliente, caluroso. Hot. Rainy. Rainy means lluvioso. Windy. Windy means ventoso, con mucho viento. Cloudy. Cloudy means nublado. Cold. Cold means frío. Snowy. Snowy means con nieve. Warm. Warm means templado. Cool means fresco. Entonces tenemos sunny, sunny. Hot, hot. Rainy, rainy. Windy, windy. Cloudy, cloudy. Cold, cold. Snowy, snowy. Warm, warm. Cool, cool. Now let's see some examples. The weather was warm and sunny. The weather was warm and sunny. On rainy days, we stay at home. On rainy days, we stay at home. It's too windy to go out in the boat. It's too windy to go out in the boat. We were going to play soccer, but it was too hot that we decided to do something different. We were going to play soccer, but it was too hot that we decided to do something different. Tomorrow will be cloudy. Tomorrow will be cloudy. The sky was dark and cloudy. The sky was dark and cloudy. It's cold, you should cover up. It's cold, you should cover up. We've had a very snowy winter this year. We've had a very snowy winter this year. Y ya que estamos viendo vocabulario útil sobre el clima, es momento de ver algunos idioms, es decir, algunas expresiones muy comunes en inglés, modismos utilizados todo el tiempo, que utilizan vocabulario referente al clima, pero que no necesariamente significa algo relacionado al clima. Veamos. First, break the ice. Break the ice. Break the ice. To say or do something to make someone feel more relaxed. Es decir, la expresión break the ice significa romper el hielo. Decir o hacer algo para que alguien se sienta más relajado. Break the ice. For example, he offered to get her a drink to break the ice. He offered to get her a drink to break the ice. Él le ofreció a ella traerle una bebida para romper el hielo. Number two, it's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs means it's raining very hard. It's raining cats and dogs. No significa que están lloviendo gatos y perros, sino significa que está lloviendo mucho. Es un modismo muy común para decir está lloviendo mucho. For example, take your umbrella and jacket because it's raining cats and dogs. Take your umbrella and jacket because it's raining cats and dogs. Toma tu paraguas y tu chaqueta porque está lloviendo mucho. Another popular idiom is, every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. It means that there is always something positive to come out of a difficult situation.
Every cloud has a silver lining es el equivalente a decir no hay mal que por bien no venga. En otras palabras, que de cada situación difícil se puede sacar algo positivo. For example, I got late from work yesterday, but every cloud has a silver lining and now I have more free time to make videos for my YouTube channel. Another expression is have your head in the clouds. Have your head in the clouds. Have your head in the clouds means to be out of touch of reality. To be out of touch of reality. It means that your ideas may not be sensible or practical. Have your head in the clouds means tener tu cabeza en las nubes. For example, he has his head in the clouds if he thinks he is going to get a promotion soon. Él tiene la cabeza en las nubes si piensa que va a obtener un ascenso rápido. Another expression is, it never rains, but it pours. It never rains, but it pours. This expression means, when something wrong is happening, other wrong things happen. So, it never rains, but it pours means, las desgracias no vienen solas. For example, first, he lost his wallet. Then, his car broke down. It never rains, but it pours. Primero, perdió su billetera. Después, su carro se malogró. Las desgracias no vienen solas. Today, let's see the four seasons of the year. Yes, the four seasons of the year. Así es, hoy vamos a estar viendo las cuatro estaciones del año y además vocabulario útil relacionado a este tema. Let's get started. Well, guys, there are four seasons in a year. Hay cuatro estaciones en el año. Each season lasts for 3 months. Cada estación dura 3 meses. 3 por 4, los 12 meses del año, que por cierto ya lo hemos estudiado. Si aún no has visto el video donde te explico la correcta pronunciación de los 12 meses del año, te los voy a dejar por acá abajo en la caja de descripción. But Jessica, what are the four seasons of the year? Pero ¿cuáles son las estaciones del año? Ok, let's see. Winter, invierno. Repeat after me. Winter, winter, winter. Excellent. Spring, primavera. Repeat after me. Spring, spring, spring. Good. Summer, verano. Repeat after me. Summer, summer, summer. Good. Fall, otoño. Repeat after me. Fall, fall, fall. Good. Winter, spring, summer, fall. Remember, you can say fall in American English and you can say autumn in British English. Recuerda que en el caso de otoño puedes decir fall, otoño, en inglés americano. Y también puedes decir autumn, autumn en inglés británico. Fall, autumn, both are correct. Ambas están correctas. Okay, but let's review weather vocabulary. Pero hagamos un breve repaso sobre el vocabulario del clima que también está relacionado a este tema. Te voy a dar algunas oraciones en inglés y quiero que inmediatamente pienses en la traducción. Luego verificaremos tu respuesta. Now, in summer, en verano. Veamos lo que sucede en verano. Okay, now listen to these sentences. In summer is hot. In summer is hot. Yes, en verano hace calor. In summer is sunny. In summer is sunny. Yes, en verano es soleado. In summer people go to the beach. In summer people go to the beach. Yes, en verano las personas van a la playa.
In summer, people usually go on holiday. In summer, people usually go on holiday. En verano, las personas usualmente van de vacaciones. In fall, veamos lo que sucede en otoño. In fall is often windy. In fall is often windy. En otoño a menudo es ventoso. In fall is cloudy. In fall is cloudy. En otoño es nublado. In fall is a bit cold. En otoño hace un poco de frío. In winter, en invierno. In winter, it's very cold. Yes, en invierno hace mucho frío. In winter, rains. Yes, en invierno, llueve. In spring, en primavera. In spring, is warm. En primavera, es cálido, es templado. In spring, people go on a picnic. En primavera, las personas se van de picnic. Today, let's see something very useful for you. Today, let's see prepositions of time. Prepositions in, on, at. And when do we use them? Así es. Hoy veremos un tema esencial, fundamental en tu aprendizaje, como lo son las preposiciones de tiempo en inglés. Las preposiciones in, on, at. ¿Cuándo las vamos a utilizar? ¿Cómo las diferenciamos? Por fin aprenderás a utilizarlas correctamente. Aquí te traigo toda la explicación con todos sus usos. No te muevas, quédate hasta el final para que puedas aprenderlo todo. ¡Let's get started! So here you have prepositions of time. Prepositions of time. Prepositions of time means preposiciones de tiempo. Recuerda que también existen las preposiciones de lugar. En estos momentos estudiaremos prepositions of time. Preposiciones de tiempo. ¿Y cuáles son? In, on, at. In, on, at. Es momento de ver sus usos para no volver a confundirnos. Comenzaremos con la preposición in. In. When do we use the preposition in? ¿Cuándo utilizamos la preposición in? We use the preposition in to talk about periods of time. Así es. Utilizamos la preposición in para hablar sobre periodos de tiempo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú dices in the past, en el pasado. In the present, en el presente. In the future, en el futuro. En estos casos, todos ellos son periodos de tiempo. Periods of time. Por eso utilizamos in. In the past, in the present, in the future. In the past, in the present, in the future. Good? Para periodos de tiempo, in. Seguimos con el siguiente uso. También utilizaremos la preposición in para hablar sobre centuries. Centuries means siglos. Centuries. For example, in the 20th century. En el siglo 20. In the 21st century. En el siglo 21. In the 20th century, en el siglo 20, in the 21st century, en el siglo 21. Entonces, para hablar de siglos en inglés, utilizo la preposición in. Muy bien, y ahora, ¿en qué otro caso utilizo in? To talk about decades. Decades means décadas. For example, in the 80s, in the 90s. In the 80s, en los 80s. In the 90s, en los 90s. Good. Para hablar de décadas, in. In the 80s, in the 90s. We also use in to talk about years. Years. Así es. Para hablar de años, en inglés también utilizo in. For example, in 2000, en el 2000.
In 2021, en el 2021. In 2000, in 2021. En el 2021. Recuerda, para hablar de años, utiliza en. Pero, ¿en qué otros casos utilizo en? I also use in to talk about months. También utilizo in para hablar sobre los meses. For example, in January, in November, in December. En enero, en noviembre, en diciembre. In. We also use in to talk about seasons. También utilizamos in para hablar sobre las estaciones del año. In summer, en verano, in winter, en invierno. In summer, in winter, in fall, in spring. Ok, estaciones del año, in. We also use in to talk about weeks. También utilizo in para hablar sobre semanas. For example, in 2 weeks, in 4 weeks. En 2 semanas, in 2 weeks. In 4 weeks, en 4 semanas. See you in 2 weeks. Nos vemos en 2 semanas. Yes. We also use in to talk about parts of the day. También utilizo in para hablar sobre las partes del día. For example, in the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la noche. Now, what about the preposition on? ¿Y ahora qué sucede con la preposición on? ¿Cuándo la debo utilizar? Use the preposition on to talk about days. Utiliza la preposición on para hablar de días. For example, on Monday, el lunes. On Saturday, el sábado. Okay? No digas that Saturday or that Monday or that Tuesday. No. Okay? Tienes que utilizar la preposición on. See you on Monday. Nos vemos el lunes. Lo traduces como nos vemos el lunes, pero en inglés lo vas a decir como on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Good. Also use the preposition on to talk about dates. También utiliza la preposición on para hablar sobre fechas. Fechas completas. For example, on November 1st. On November 1st, el primero de noviembre. Como puedes ver, es muy diferente a este caso de in, porque acá estoy diciendo la fecha completa. Digo, el primero de noviembre, on November 1st. Y acá no, simplemente digo in November. Esa es la diferencia. Cuando solo te den el mes, in. Pero cuando te den el mes más el día, ya es una fecha completa. On November 1st. By the way, it's my birthday. What about other situation? Also, use the preposition on to talk about specific days. Utilizamos también on para hablar sobre días específicos. For example, on my birthday. En mi cumpleaños. On my birthday. Es un día específico, es una fecha en específica. Also, use the preposition on to talk about holidays with day. También utiliza on con aquellos feriados, con aquellos días festivos que tengan la palabra day. For example, on Easter Day, el día de Pascuas. O on Mother's Day, el día de la madre. On Father's Day, el día del padre. On, entonces, para este tipo de celebraciones. Now, what about the preposition at? Use the preposition at to talk about hours. Utiliza la preposición at para hablar sobre las horas. For example, at 7 a.m., a las 7 a.m. At 8 p.m., a las 8 p.m. Con las horas vas a utilizar at. Also, use the preposition at to talk about specific moments. También utiliza la preposición at con momentos específicos. For example, at sunrise. At sunrise, al amanecer. At sunset, al atardecer. Entonces son momentos del día específicos. Also, use the preposition at with parts of the day. También utiliza la preposición at con las partes del día. Pero ojo, no te confundas que acá con am también utilizas para partes del día. Pero, ¿cuál es la diferencia? Am la vas a utilizar con estas 3 partes del día. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la noche.
Y at la vas a utilizar con estas frases en específico. At noon, que significa al mediodía. At night, que significa en la noche. At midnight, que significa a medianoche. Entonces, con esas tres partes del día, at. So, here you have the prepositions of time. Entonces, acá tenemos las preposiciones del tiempo. In, on, at. Todas no las puedes utilizar de la misma manera. Tienes que saber cuándo debes utilizar cada una de ellas. I'm going to give you a tip, a recommendation, a suggestion. Te voy a dar un tip, una recomendación, una sugerencia para que no te confundas más. Utiliza la preposición in cuando hablamos sobre un periodo general. General, ¿ok? Voy a escribir acá, general. ¿A qué me refiero con esto? A que es un periodo largo de tiempo, ¿ok? Relativamente largo, general. So it's a long period of time, un largo periodo de tiempo. ¿Por qué te digo ello? Mira, in the past, en el pasado, in the present, en el presente, in the future, en el futuro, periodos largos de tiempo. Centuries, in the 20th century, en el siglo XX, in the 21st century, en el siglo XXI, también son periodos largos de tiempo. For decades, in the 80s, en los 80, in the 90s, en los 90, periodos largos de tiempo. For years, in 2000, en el 2000, in 2021, en el 2021, también son periodos largos de tiempo, ¿verdad? Periods of time, periodos de tiempo largo, centuries, siglos, sí es largo, decades, largo periodo de tiempo, years, largo periodo de tiempo, months, meses. In January, November, in December. Relativamente también son periodos largos de tiempo, de larga duración. For seasons, in summer, in winter, in fall, in spring. También son periodos largos de tiempo las estaciones del año. ¿Ves? Weeks, para semanas. In 2 weeks, in 1 week, in 3 weeks. Las semanas también son largos periodos de tiempo. And with parts of the day, y con las partes del día. In the morning, todo ese periodo de la mañana. In the morning es un periodo también largo de tiempo. In the afternoon, en la tarde, también es algo largo. In the evening, en la noche. So keep in mind this. In is general. In es general porque is bigger than the other ones. El periodo de tiempo es más grande, so it's bigger, it's longer. Es un periodo largo de tiempo. Now, what about on? En el caso de on, es un poco ya más específico. So here you have a specific. Specific. Es un poco más específico que en. La fecha, el tiempo es un poco más específico, por lo cual diremos que es smaller. Smaller. Es un periodo un poco más pequeño, un poco más reducido. Vamos a comprobarlo. On for days, para los días. Ok, on Monday, on Saturday, on Sunday. Sí, el día es un periodo un poco más reducido que, por ejemplo, el año. Correcto. For dates, on November 1st, el primero de noviembre. Ah, es una fecha un poco específica, entonces es un periodo corto, ¿no? Es un día nada más. For specific days, para días específicos, on my birthday. Entonces, específico, es corto. Holidays with the word day, on Easter day, on Mother's day, on Father's day. Ok, es algo específico, es un periodo corto de tiempo. Bueno, ¿y qué hay entonces sobre la preposición at? La preposición at is even more specific. I would say that is the most specific. Es la más específica. The most specific and is the smallest. Es el periodo más corto de tiempo si nos damos cuenta. Is the smallest. Vamos a comprobarlo. Dice, at for hours. At nos sirve para hablar de horas. Oh, la hora es súper específico. La hora y listo, ¿verdad? At 7 a.m., at 8 p.m., at 4 p.m. Ok, es una hora y es específico. Ok, es pequeño ese periodo de tiempo. ¿Qué más? With specific moments, con momentos específicos como at sunrise, at sunset, en el amanecer, en el atardecer. Son periodos específicos, ¿cierto? Y periodos cortos porque no es que duren mucho tiempo. Y también con partes del día en específico, ¿verdad?
Entonces, como pueden ver, cumple con esta regla. Esta pirámide de acá es muy útil para todos los que quieran aprender inglés de manera fácil y sencilla. Simplemente situamos am, on, at de esta forma. Am es lo que tiene más uso, digamos, ¿verdad? Tiene diferentes usos y el periodo de tiempo es más largo, más prolongado. On es un poco más reducido, un poco más pequeño, un poco más específico. Y luego tenemos a at, que es como el hijito, es el más pequeñito, tiene menos usos y también el periodo de tiempo que lo abarca es el más pequeño, el más corto, el más específico. Today, let's see prepositions of place. And on at. Así es. Hoy estaremos viendo un tema fundamental en tu aprendizaje que lo tienes que manejar sí o sí. Y esto es preposiciones de lugar. And on at. ¿Cuándo debemos usarlas y útiles ejemplos? Let's get started. Bien, en esta oportunidad estudiaremos prepositions of place, preposiciones de lugar. ¿Cuáles son las preposiciones que estudiaremos? Prepositions in, on, at. First, let's see preposition in. Comencemos con la preposición in. We use the preposition in to talk about continents. Así es. Utilizamos la preposición in para hablar sobre continentes. Here you have some examples. In America, in Asia, in Africa, in Europe. In America, in Asia, in Africa, in Europe. Así es, para hablar sobre los continentes. En inglés utilizo la preposición in. We also use the preposition in to talk about countries. Así es, también utilizo la preposición in para hablar sobre países. For example, in Peru, in the USA, in Mexico, en Perú, en Estados Unidos, en México. We also use the preposition in to talk about cities. También utilizamos la preposición in para hablar sobre ciudades. For example, in Lima, in Bogotá, in Buenos Aires. En Lima, en Bogotá, en Buenos Aires. We also use the preposition in to talk about neighborhood. También utilizamos la preposición in para hablar sobre vecindarios. For example, in Manhattan. In Manhattan. En Manhattan. We also use the preposition in to talk about enclosed spaces. Así es, también utilizamos la preposición in para hablar sobre lugares cerrados que tienen un límite. For example, in a car, en un carro, es un lugar cerrado. In the bathroom, en el baño, es un lugar cerrado. We also use the preposition in to talk about water. También utilizamos la preposición in para referirnos a agua o a cosas que tengan que ver con el agua. For example, in a river, en un río, in the sea, en el mar, in the ocean, en el océano. So, we use in for continents, countries, cities, neighborhood, enclosed spaces, water. Now, when do we use the preposition on? ¿Cuándo utilizamos la preposición on? We use the preposition on to talk about streets. Utilizamos la preposición on para hablar sobre calles. For example, on Tupac Amaru Street. En la calle Tupac Amaru. We also use the preposition on to talk about avenues. También utilizamos la preposición on para hablar sobre avenidas. On Franklin Roosevelt Avenue. En la avenida Franklin Roosevelt. We also use the preposition on to talk about surface. Utilizamos también la preposición on para hablar sobre superficies. For example, on the first floor, en el primer piso. El piso es una superficie. On the first floor, on the second floor, on the third floor, en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso, on. We also use the preposition on to talk about means of transport. También utilizamos la preposición on para hablar sobre medios de transporte. For example, on a bus,
on a plane, on a bus, en un bus, on a plane, en un avión. We also use the preposition on to talk about means of communications. También utilizamos la preposición on para hablar sobre medios de comunicación. For example, on TV, on the radio, en televisión, en la radio. We also use the preposition on to talk about social media. También utilizamos la preposición on para hablar sobre las redes sociales. For example, on YouTube, on Facebook, on Instagram, on TikTok. Así es. Para referirte a las redes sociales que hoy en día son tan populares y tan famosas, utiliza la preposición on. Por ejemplo, cuando dices, I follow ese English TV on YouTube. Sigo a ese English TV en YouTube. I follow ese English TV on Facebook. Sigo a ese English TV en Facebook. I follow ese English TV on Instagram. Sigo a ese English TV en Instagram. I follow ese English TV on TikTok. Sigo a ese English TV en TikTok. Por cierto, ¿ya me sigues en mis cuatro redes sociales oficiales? On YouTube, on Facebook, on Instagram and TikTok. En las cuatro redes me encuentras como ese English TV. Si aún no me sigues, ¿qué esperas para hacerlo? Tengo contenido muy útil para que aprendas inglés. What about the preposition at? ¿Y qué hay sobre la preposición at? We use the preposition at to talk about addresses. Utilizamos la preposición at para hablar sobre direcciones, pero direcciones exactas, ya no solamente la calle. Como tú recordarás, cuando hablábamos de calle, utilizamos la preposición on Tupacamaru Street. Pero ahora que ya vamos a hablar sobre la dirección completa, debo utilizar la preposición at 943 San Martín Street. En la calle San Martín 943, ¿ok? Ahí ya di el número más el nombre de la calle, entonces es la dirección completa, por ahí utilizo at y no on. Es muy importante que tengas en cuenta esa diferencia. ¿Cuándo utilizas on? Solo con la calle. ¿Cuándo utilizas at? Con la dirección completa. We also use at to talk about specific locations. También utilizamos at para hablar sobre locaciones específicas, lugares específicos a los cuales tú y la otra persona con la que estás hablando saben a qué lugar están haciendo referencia. For example, when you say at the bank, en el banco. At the hospital, en el hospital. Pero tú y la otra persona saben de qué lugar están hablando, saben de qué banco. Por ejemplo, puede ser el único banco de tu barrio, el único banco de tu pueblo, el único banco cercano, el único banco al que suelen ir. Entonces, oh, see you at the bank, te veo en el banco, ya saben qué banco están hablando, ya saben a cuál se refiere. So, let's make a short review. Hagamos un breve repaso entonces de cuándo utilizar estas preposiciones de lugar. We use the preposition and to talk about continents, countries, cities, neighborhood, enclosed spaces, and water. We use the preposition on to talk about streets, avenues, surface, means of transport, means of communication, social media. We use the preposition at to talk about addresses and specific locations. Muy bien, ahora necesito que me dejes en estos momentos un ejemplo en los comentarios utilizando algunas de estas preposiciones de lugar. For example, en mi caso voy a decir I live in Peru and I teach English on social media. I teach English on YouTube, on Facebook, on Instagram and on TikTok. What about you? ¿Y qué hay sobre ti? Déjame un ejemplo en los comentarios, uno o más ejemplos, todos los que quieras, utilizando estas preposiciones de lugar. In, on, at.
Por ahí en los comentarios te estaré leyendo como siempre y te estaré revisando tus ejemplos. Si te ha gustado este video y si te ha parecido útil, no olvides regalarme un like. Y si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video seas avisado y no te pierdas de ninguna clase. Asimismo, te quiero invitar a que me sigas en todas mis redes sociales, YouTube, página de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, en todas las redes sociales me encuentras como SEnglishTV. No olvides compartir este video con todos tus amigos para llegar a más personas y muchas más personas se vean beneficiados de estas lecciones. Well, that's all for today. See you next time. Bye-bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once.